Una pregunta. Dígame. Señor Marce, ¿por qué hoy es el Día del Maestro? Como hoy, hace muchos, muchos años, murió don Domingo Faustino Sarmiento, un gran profesor, minero, periodista, que llegó a ser presidente de la República Argentina. Señorita Marcela, él me comió la manzana que yo le traía a usted, pero yo le voy a preguntar por qué quiso ser maestra usted. Porque me gustaba estar con los niños, jugar con los niños, jugar, cantar con los niños. Entonces, bueno, me dediqué también a la docencia. Hay mucha vocación en eso, ¿no? Muchísima. Como en todas las profesiones, uno hace lo que le gusta. Bueno, señor, yo quería preguntarle si ser maestra es lo mejor que le ha pasado en su vida. Sí, es muy bello. La recompensa en que dan los chicos, los compañeros, los directivos, es todo muy, muy bonito. ¿Cómo es el contacto con los papás de la escuela, de los alumnos que usted tiene? Los papás colaboran, todos los papás se juntan, dan el ejemplo de cómo enseñar y obtener en los niños mejores resultados, hacemos reuniones de padres, lo que sea para recaudar fondos y poder salir de viaje, hacer paseos. ¿Qué es lo más lindo de ser maestra? ¿Qué es lo que usted piensa que es lo más lindo que le ha dado? El cariño de los chicos, el respeto de los padres, la confianza. Señor Marce, cariño. ¿Hace cuántos años es usted maestra? Uf, como 20. Y a partir de ese tiempo, ¿usted ha notado cómo los chicos se han ido cambiando? Digo, tal vez nosotros cuando íbamos a la escuela, en otro momento, era diferente nuestra participación y ahora son mucho más participativos, también tal vez mucho más comunicativos. ¿Se ha notado esa especie de evolución? Sí, sí, sí. Ahora están, ahora se trabaja de otra manera, armando grupos, saliendo a investigar afuera, saliendo de paseo, armando distintos tipos de trabajos prácticos. Entonces los chicos participan más en grupo. Antes era la filita derecha de los bancos. ¿En qué ha cambiado el maestro de antes al maestro actual? El maestro de antes solo se ocupaba en general de los chicos, de enseñar la materia. Música, geografía, matemática. Pero ahora es como que cada docente reconoce que en cada niño hay una emoción que debe salir a flote y entonces con esas emociones participar en cada clase para que la puedan sacar y expresar, poder expresarla. ¿Están preparados los chicos para este mundo actual? Digo, los chicos de la escuela primaria, pensando que hay mucha tecnología, van avanzando mucho más rápido todo a nivel tecnológico, ¿y los chicos están avanzados o hay algunos que por ahí pueden estar un poco más retraídos? Claro, cada uno tiene su personalidad, su forma de ser, y entonces también todos los elementos que tienen en su entorno hace que pueda avanzar más o menos. La escuela, si está en el centro, en la zona urbano marginal o en qué zona está, es el niño cómo puede ir evolucionando un poco más o no. Sí, quería preguntarle a señor Marce, ¿qué la llevó a ser maestra? Si alguna, su mamá, algún familiar que también supo ser maestro. Todos mis abuelos, mis tíos, les gustaba mucho la música, les gustaba cantar, bailar. Entonces ahí uno se iba relacionando con el hacer de la música, con el hacer del dibujo. Y entonces así me fue gustando. Y la señorita Beatriz de música de la primaria. Fue la fuente de inspiración. Sí. Señorita Marce, una pregunta más. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué hay que mejorar en la educación? Que siempre son esas cosas que uno siente que siguen pendientes. Depende la zona donde uno tiene la escuela. Hay escuelas con escaso nivel de infraestructura, entonces eso hace que los chicos tampoco puedan correr, jugar, divertirse, porque se pueden caer, pueden haber... Me parece que hace falta un poquito más de inversión y de ayuda a los docentes para encenderle a los chicos, sí. Bien, nuestro homenaje.
Nuestro homenaje. A los maestros en su día. Feliz día, señor Marce. Gracias. Feliz día, señor Marce. Le debemos el regalo porque se lo comió en la manzana. Pero bueno. No te puedo creer. Mira mi manzana. Y bueno. Mañana lo traemos un kilo. Muchas gracias, señorita Marce. De nada. Bien, ahí pasaba con nosotros Marcela Beninati, maestra que vino de algún modo a ser cómplice de este homenaje nuestro de la gente de Señalú. Le agradecemos a todos nuestros compañeros que estuvieron trabajando y mucho corriendo para que esto quedara así armadito para esta celebración especial que hemos tenido. ¿Qué le parece el guardapolo? Se lo saca, por favor, a la salida. Urgente. Bueno, ahora vamos a repasar las placas, ¿le parece? ¿Le parece que sí? Sí, vamos a las placas.